We'll be right back.
¡Adelante! Perdona por la austeridad. Envié al servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno. Antes de empezar... ¿Con quién hablo? Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre, o con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente. Si hablase con el primero, le diría que se sentase, que fuera civilizado y que cenásemos juntos. Pero eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí. Ah. Quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Bien. Si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado,
habríamos vuelto directamente aquí juntos para ir a esparcir las cenizas. Entonces debes de ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros monos y empezar a lanzar su mierda por ahí. Pero mira, empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías disparar. ¡Qué aburrida! Otra, podrías sentarte, disfrutar de la comida y luego iríamos a esparcir las cenizas de tu madre juntos. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Pagan ha muerto. ¿Se acabó? ¡Increíble! ¡Hemos ganado! ¿Encontraste la Axmana? No. No sé lo que es. No es... ¿Es importante? No. Tienes razón. Ahora lo que importa es reconstruir Kirat juntos.
¡Hola, vecino! ¡Ah, señor! ¡Regale! ¡Vaya! Supongo que se acabó. ¿Basta de caos y destrucción? ¿Piensas colgar el lanzacohetes? ¿De verdad? Me encanta cómo has dejado esto. Es una pena que te vayas. Quedarte aparcado, acumulando polvo. A no ser que... ¿Algún negocio sin rematar, quizá? ¿Mm? ¿Cabos sueltos que atar? ¿O gente a la que cargarse? Es lo que digo, don. Es Yogi. Tarugo. ¿Un peta? ¿Un peta? Ahora no. Gracias. AJ, puede que Pagan ya no esté, pero su fortaleza de Rashad sigue en pie. Para ayudarme. Sin Pagan, las tropas allí apostadas están en un estado de caos. Deberías atacar ahora que son vulnerables. Habla Rabbi Rey Rana. Me dirijo a ti. Pagan-me. ¿Me escuchas? Sala de Chot. Madre Chot.
cuando sabe que ha fracasado. ¿Eh? Y no lo digo solo porque esté transmitiendo desde un lugar desconocido donde no podrás encontrarme. No, lo digo porque todo el mundo piensa lo mismo. Todos saben que vamos a por ti. Y que vas a perder miserablemente. ¿Cómo te sientes al saber que el karma no perdona? Y que la venganza está cerca. No puedo esperar a ver cómo te hundes en la mierda. Un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Puede que Pegan Min ya no esté entre nosotros, pero su visión perdura en el remanente del ejército real. Luchad junto a ellos para que pueda resurgir y derrotar a los traidores que han llevado nuestro país a la ruina. Que la luz de Peihan nos ilumine a todos.
a descubrir lo que hacemos con... Haz algún rastro de... del enemigo. Aseguraos de que la zona es segura. Entendido. Busca y destruye.
¡Soy invencible!
por este asesino. ¡Ya! Hasta debajo de las piedras. Estad atentos. Tenemos que encontrar a ese capullo. Para asegurarme de que todo está en orden. Ah!
Vamos a llegar desde el aire. ¡Desde el aire!